Muy buenos días a los miércoles del exportador. En nuestra sesión de el día miércoles, el día de hoy tocaremos tres temas importantes de biocomercio, temas importantes a los usuarios que recién se inician en estas capacitaciones. Los invitamos a formular sus preguntas a través del chat. La expositora hará su presentación y finalizado absolveremos las preguntas del caso. Para nosotros es importante que ustedes nos den su opinión completando una encuesta de satisfacción. Las presentaciones serán colgadas en el repositorio institucional y serán enviadas vía correo. Muy bien, el tema es oportunidades de exportación para ingredientes naturales para cosmética en Alemania y Francia, a cargo de Pilar Cárdenas de PromPerú. Adelante, Pilar. Buen día, muy buen día, muchas gracias. Bien, como ya lo mencionaron, vamos a tratar el tema de oportunidades de exportación para ingredientes naturales para cosmética en Francia y Alemania. Este es un estudio que hemos hecho el año pasado y vamos a poder un poco ver en estos dos mercados en particular que pues en general también Europa ha emergido como uno de los mercados más atractivos, pero estos dos mercados puntualmente son los más atractivos para este tipo de insumos, ¿no? Los ingredientes naturales peruanos dedicados a la fabricación de productos cosméticos. En los últimos años, estos dos países y la región en general también han visto un impulso mayor por el aumento de la preocupación de los consumidores por la salud y el bienestar y también todo lo que venga a ser de procedencia un poco más natural, ¿no? También impulsado producto de la pandemia. Este cambio también en la preferencia ha llevado pues a la transición de productos cosméticos, que sabemos que estas dos industrias en estos dos países han sido bastante exitosos en los años, pero siempre han sido basados en ingredientes sintéticos, ¿no? Mientras que ahora se está virando hacia alternativas más ecológicas y también sostenibles. También tenemos las oportunidades pues para los productos e ingredientes peruanos que puedan ingresar dado este nuevo contexto. En lo que es la oferta peruana de ingredientes cosméticos, tenemos el catálogo que abarca todos los ingredientes que han sido hasta ahora potenciados para ser objeto de exportación en cuanto a la preparación de las empresas, ya sea en estudios, análisis de los productos, el mismo procedimiento que sea diferente de lo que se destina, perdón, diferente de lo que se destina para alimentos o insumos para los alimentos, ¿no? Tenemos aceites como el Sacha Inchi, por ejemplo, que si bien es cierto va destinado también a la industria alimentaria, también lo vemos para la industria cosmética. Este estudio se realizó para ingredientes naturales y se ha investigado también, como les mencionaba, la oferta peruana destinada a atender a estas industrias del producto de la belleza, también el cuidado personal y la perfumería. Se ha incluido también información de otros ingredientes que tal vez la oferta peruana todavía no es tan potente en aquello, pero se ha verificado en ese trabajo de campo que podrían ser objeto también de oportunidades. Dentro de las principales partidas que se han abarcado en este estudio, podemos tener las demás materias primas en lo que es para lo que no es, digamos, aceptado para el consumo humano, pero sí para elaborar ingredientes como las demás algarrobas, algas, remolachas. También tenemos gomas, como la goma de tara, aditivos naturales, en este caso la misma goma de tara, pero en otra presentación. Y tenemos aceites naturales o las demás grasas y aceites vegetales, como el Sacha Inchi, la chía. Tenemos grasas y aceites vegetales también en otras presentaciones, con la otra partida. Tenemos como colorantes la bichina, el carmín de cochinilla y demás aceites esenciales, como lo es el molle, el palo santo y también, en este caso, aceite esencial de arrayán. A la mano izquierda podemos ver todas las partidas en las cuales se vienen clasificando actualmente estos ingredientes y las diferentes consideraciones en el caso para la Comunidad Europea. Primero vamos a analizar un poco cómo está el escenario en estos dos países, en lo que es Francia y Alemania, porque ellos también tienen una propia oferta de ingredientes naturales y cómo es que hay otros también ofertantes en estos dos mercados. Tenemos en el caso de Alemania que hay una producción natural
de este mismo país, de diferentes ingredientes cosméticos, y entre ellos, dentro de lo que se considera manufacturas, se detalla en base a esta clasificación económica. Tenemos manufacturas de aceites esenciales, otros químicos, colorantes y pigmentos, y otros con bases orgánicas o perfumes o preparaciones para productos de baño. Tenemos alrededor de 500 empresas que pueden estar ofreciendo estos productos con cantidad de empleos más o menos de 187,000, y el volumen de ventas el año 2022 fue 113 millones de euros aproximadamente. Mediante el análisis de la producción y el volumen de ventas de estas actividades mencionadas, podemos destacar que una de las principales con mayor número de establecimientos registrados es la actividad de manufactura de químicos y químicos orgánicos, con un volumen de venta de 27.645 millones de euros y 73.211 millones de euros respectivamente. También podemos identificar que en este escenario, pues, es una oportunidad para la oferta peruana con respecto a los aceites esenciales, pigmentos naturales, ya que no existe una alta producción dentro de Alemania mismo, lo cual este país realiza la mayor importación de este tipo de ingredientes. En cuanto a las exportaciones totales, porque este país también exporta, vemos que en cuanto a las principales subpartidas, los ingredientes naturales, se detalla que tienen un crecimiento promedio durante los últimos 3 años del 16%. Tienen también, respecto al 2020, un crecimiento un poco más significativo, y esto, pues, debido, como le mencionaba previamente, al impulso que dio el COVID. Vemos que las principales partidas que nosotros también manejamos igual han experimentado crecimientos. En cuanto a las importaciones totales de este país, que es lo que a nosotros nos convoca, podemos ver que las principales partidas han tenido también un crecimiento de importaciones en promedio del 8%, siendo el año 2022 el año con mayor importación de 814 mil dólares, anclado principalmente a la subpartida 15, 16, 20, que es la de las demás grasas y aceites vegetales y sus fracciones. En lo que son las importaciones totales, en el caso del Perú puntualmente, se ha ido incrementando durante los últimos 3 años. Para el 2022, el valor total importado es de 15.7 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 14% respecto al año 2021. Y como vemos, las principales partidas en las que hemos estado exportando son las materias colorantes de origen vegetal y preparaciones a base de estas, o materias colorantes de origen animal y preparaciones a base de estas. Principalmente estamos hablando del carmín, ¿no? Y también tenemos exportaciones significativas en lo que respecta a la goma de tara en la partida 30239, con los demás mucílagos y especiativos derivados de vegetales incluso modificados. Estas dos partidas vienen a ser las dos más relevantes para las exportaciones peruanas, ¿no? Y se identifica una creciente tendencia de las importaciones desde Perú y se encuentra, pues, posicionando paulatinamente la oferta peruana. En lo que es el market share de la industria cosmética de ingredientes, vemos que la cuota del mercado del Perú, pues, específicamente hacia Alemania, es pequeña. Pero tenemos también, pues, un potencial de crecimiento principalmente en lo que respecta a la subpartida de ingredientes para la industria cosmética. La partida 130239, 150590, 320300 y la 330129 son las que tienen una mayor participación dentro del mercado. Algunas de ellas están resaltadas, ahora como vemos en color verde, con un crecimiento positivo respecto al 2022 y otras respecto al 2021 con un crecimiento también significativo. En cuanto a los principales competidores que tenemos por subpartida, vemos que en primer lugar tenemos para la subpartida 121229 el Reino Unido, seguido de Irlanda, luego Países Bajos y Japón. Entre estos 4 países exportan el 76,8% de lo importado por Alemania para esta subpartida, que confiere las algas, remolachas y algarrobas. En lo que refiere a la partida 130239, que respecto a gomas, vemos que el principal proveedor es China, seguido de Francia, luego Filipinas, España, y vamos nosotros en quinto lugar
Perú, con un 4% de participación. En total, esto sí está más diversificado porque los cinco principales proveedores tenemos un aporte del 57,8% del total importado por Alemania. En lo que respecta a los competidores sobre la partida 130190, que es la tara puntualmente, provienen en principal en medida de India, en segundo lugar de Tailandia, en tercer lugar de Irán, luego Somalia y luego viene Perú. Entre estos cinco proveedores abarcan el 70,5% del abastecimiento para Alemania. Los principales competidores por su partida, también de la partida 15-15-90 y la 15-16-20, que entre ambos tenemos el sachainchi, la chía y los aceites vegetales, tenemos que Austria es un principal proveedor, seguido de Países Bajos, luego existe China, Francia y luego Perú. Y también tenemos para la otra partida Países Bajos, en segundo lugar India, luego Indonesia, Polonia y en el caso de Perú no estamos, estamos exportando pero muy poquito, por eso la cifra sale casi cero. En lo que respecta a la partida 320300, que abarca lo que es Bichina y Carmín de Cochinilla, el primer proveedor que tiene Alemania es China, seguido de Países Bajos. Luego le sigue España, Perú y Dinamarca. Acá sí tenemos una mejor posición en cuanto a abastecimiento. Luego tenemos la partida de aceites esenciales, o en la que está comprendido el molle y el palo santo, que es la 330129. El primer proveedor es Francia, seguido de China, luego Estados Unidos, India y en quinto lugar Perú. Luego tenemos aceites esenciales como en la partida 330190, en primer lugar tenemos la India, a Estados Unidos, China, Brasil, Perú. Acá podemos ver los principales proveedores de los ingredientes naturales cosméticos y cuidado personal en el mercado alemán por partida. Tenemos al lado izquierdo la subpartida, luego la empresa importadora en el mismo mercado alemán. Tenemos el número de embarques que ellos han realizado durante el año 2022 y también tenemos los nombres de las principales empresas que han proveído a este mercado con estas partidas. Tenemos también el top 3 de proveedores, que ya luego seguramente cuando puedan ver la grabación van a poder buscar a detalle cada uno de estos proveedores y que puedan también ver cuál es su oferta y compararla también un poco para poder ir viendo algunos insights que puedan servirles a ustedes también, ¿no? Acá es la segunda parte con las otras cuatro partidas, porque ha sido en total alrededor de ocho, y tenemos lo mismo en las subpartidas, los importadores, los números de embarques, los top tres de proveedores de cada una de las partidas y de las empresas. Vamos a hablar ahora de Francia. En cuanto a las exportaciones totales de Francia, con respecto a las partidas de ingredientes naturales para lo que es el rubro cosmético, se destaca que la producción crece aproximadamente un 5% respecto al 2020, donde se recuperan las exportaciones post-COVID. Vemos que el año 2022 ha bordeado alrededor de los 715 millones de dólares, siendo la principal partida los demás aceites esenciales, desapenados o no incluidos concretos y absolutos. Y como segunda partida en relevancia tenemos los demás aceites y sus fracciones. En cuanto a las importaciones totales desde Perú realizadas desde Francia, tenemos que estas importaciones se han ido incrementando durante los últimos 3 años, teniendo para el 2022 un total de 13,2 millones de dólares, lo que representa un crecimiento bastante importante respecto al año 2021, que fue de solamente 7,8 millones de dólares. Esto se identifica además como una tendencia creciente de las importaciones desde el Perú y se encuentra posicionándose paulatinamente mucho mejor la oferta peruana, principalmente en lo que respecta a aceites y grasas vegetales y aceites esenciales. Como vemos, esto corresponde al primer producto, que es la 15-15-90, al segundo en relevancia, que es los demás mucílagos y espesativos. En cuanto al market share de la industria cosmética e ingredientes en lo que es Estados Unidos,
vemos que en cuanto a las partidas, las posiciones que ocupa el Perú, dentro de las más relevantes tenemos la 30239 y el resto vienen a partir del puesto número 9 en lo que es abastecimiento hacia Francia, ¿no? En cuanto a los principales competidores del Perú, tenemos que para la partida de algas, remolachas y algarrobas, en primer lugar está Indonesia, en segundo lugar Filipinas, en tercer lugar Chile, en cuarto Noruega y por último, en quinto, el Perú. Tenemos que en lo que respecta a gomas, el primer proveedor es China, seguido de Alemania, en tercer lugar Reino Unido, en cuarto Perú y luego le sigue Chile. Para la partida 13.0190, que respecto a la tara, vemos que el primer proveedor es Somalia, India, luego tenemos en tercer lugar Alemania, en cuarto lugar Irán, República Islámica y Perú en quinto lugar. En lo que respecta a la partida 15.15.90, que es en que involucra el Sacha Inchi, en primer lugar tenemos España, Bélgica, luego Países Bajos, Marruecos, luego Perú. Y en los otros aceites que viene a incluir el lechí, etcétera, tenemos en primer lugar a España, luego Alemania, Países Bajos, Bélgica y Perú. Tenemos también que en cuanto a las partidas que corresponden a avichina y carmín de cochinilla, en primer lugar el proveedor principal es China, seguido de Indonesia, en tercer lugar India, en cuarto Turquía y bueno, luego está el Perú con una participación pequeña. Tenemos también los aceites esenciales de molle y de palo santo. En primer lugar lo provee Estados Unidos, en segundo lugar Reino Unido, tercero Alemania, Países Bajos y luego Perú. También tenemos, en el caso del aceite de arrayán, este 2022 se ha podido bosquejar un poco más los despachos de este tipo de ingrediente. En primer lugar, siempre lo está ubicando India, perdón, en segundo lugar Alemania, en tercer lugar Estados Unidos, España, y bueno, el Perú ha participado con una pequeña cantidad, pero ya hay empresas que están exportando este tipo de ingrediente. Dentro de los principales proveedores de los ingredientes naturales cosméticos para el mercado francés, vemos que por las partidas, a la mano izquierda, tenemos el detalle de las empresas que están haciendo las importaciones de este tipo de ingredientes. Tenemos el número de embarques que han realizado durante el 2022 y el top 3 de proveedores de este tipo de ingredientes para la industria francesa. Acá este es el otro desglose de la otra mitad del cuadro, que también van a poder ver a detalle y poder ir investigando cada una de las empresas. Bien, vamos a hacer ahora un análisis del sector, donde podemos ver cuáles son las variedades y formas de presentación de las exportaciones peruanas en general de estos ingredientes, de estas principales subpartidas priorizadas en este estudio, ¿no? En el caso de los mucílagos y especiativos, que es la partida 130239, la principal forma de presentación son las bolsas de papel triple con polietileno, una bolsa interior de 25 kilogramos por bolsa de goma de tara aproximadamente. En la partida 151590, que corresponde a las grasas y aceites vegetales fijos, tenemos los frascos de aceite de Sacha Inchi, más o menos de 60 cápsulas blandas, y también se tienen en botellas, en cilindros, en galoneras de aceite de Sacha Inchi orgánico. Dependiendo de la cantidad, la presentación puede variar. En lo que respecta a la subpartida 151620, que es de grasas y aceites de origen vegetal, vemos que la principal forma de presentación de exportación hacia Alemania ha sido de cajas de 20 kilos. Tenemos la 320300, que son las materias colorantes. Las presentaciones han sido en cajas de cartón también por 25 kilogramos. 330129, que corresponde a los aceites esenciales, han sido por frascos. Luego tenemos la 330190, que son las oleoresinas de extracción. Esto se ha exportado principalmente en galones con aceite esencial de arrayán, de 5,5 kilos aproximadamente. Respecto a lo que es los canales de distribución, vemos que en el sector en específico de cosmética y productos de cuidado personal, se observa que la mayoría de los ingredientes provienen del Perú, son despachados vía aérea, ¿no? Esto también por los costos y los tiempos de traslado. Diversos aeropuertos alemanes
se erigen como puntos fundamentales de recepción de estos productos. Si bien son dos canales los más importantes, que es el canal directo de exportación, que son los ingredientes terminados el más usado, también tenemos los fabricantes de ingredientes terminados que atienden a otros fabricantes de cosméticos. Entonces, ellos también hacen las veces de intermediarios, ¿no? O cumpliendo la cadena de abastecimiento, también podrían hacerlo directamente o importarlo de un distribuidor autorizado. Tenemos que, por ejemplo, el productor peruano o el exportador peruano va a buscar un importador distribuidor y este a su vez va a buscar un fabricante para ingredientes terminados que lo va a incorporar o también podría alargar la cadena hacia un fabricante de ingredientes cosméticos o ya de cosméticos y de cuidado personal, producto final. Y también la cadena podría cortarse haciendo directamente el contacto. En cuanto a las rutas de acceso y los puertos y aeropuertos, tenemos que en la red marítima existen puertos estratégicos y eficientes, como el de Bremen, el de Hamburgo. También tenemos infraestructura aérea de vanguardia. Alemania dispone de 539 pistas aéreas en todo su territorio, cerca de 18 aeropuertos, tiene facilidades aduaneras y están equipados con infraestructura justamente para el manejo y almacenamiento de carga, ya sea incluyendo el almacenamiento en frío o protección de valores. Tienen también carreteras con regulaciones y normativas de transporte que les establece un peso máximo vehicular y todo lo demás que vaya a conllevar para hacer una buena distribución. En lo que respecta a los canales de comercialización, en general tenemos dos tipos, que es el exportador peruano contacta a un importador distribuidor y este a su vez contacta a un fabricante de ingredientes terminados que hace algunos ciertos procesos o acondicionamientos para hacer más fácil la manipulación o el trabajo de los fabricantes mismos de comercio de cosméticos y productos de cuidado personal final. En cuanto a lo que respecta a los canales de comercialización de los productos que son encargados o terminados, podemos ver que tanto para Francia y Alemania atienden sus mercados domésticos y también atienden productos que son fabricados para otros continentes, incluso mercados como los asiáticos. En lo que respecta al mercado francés, las formas de presentación de lo que es algas marinas y otras algas, vemos que la principal presentación es alga seca picada de uso industrial. Tenemos también la 130239 con mucílagos y espesativos. La principal presentación son bolsas de papel con bolsas de polietileno en el interior y aproximadamente 25 kilos en cada paquete. Tenemos la partida 151590 con grasas y aceites vegetales que principalmente se han exportado en baldes o en cilindros de 200 kilos. Y son, bueno, declaran ser aceites orgánicos. La partida 151620, que son grasas, tamillos, aceites de origen vegetal, se han exportado en cilindros de 200 kilos. Tenemos materias colorantes en cajas por 25 kilos, aceites esenciales, también en envases de mililitros. Y por último, las oleoresinas, como el aceite de palo santo, también en envases de 10 mililitros. Bueno, los canales de distribución son muy similares a los que podemos ver en el mercado alemán. Los ingredientes para cosmética importados desde el Perú mayormente van vía aérea al mercado francés a través del puerto de Charles y también al aeropuerto de Niza. Y vemos que vía marítima el grueso de los ingredientes son importados a través del puerto de Le Havre. Si bien hay dos canales importantes, vemos que el canal directo también de exportación a los fabricantes de ingredientes terminados es el más usado. Los fabricantes de ingredientes terminados franceses son globales, como lo mencionaba, y atienden a fabricantes de cosméticos ubicados en Francia y también en otros continentes. Estas empresas globales son muy organizadas y tienen sus cadenas de abastecimiento que pueden importar directamente, también obviando al importador o distribuidor, ¿no? Entonces, la cadena en este caso sí es un poco más directa. En lo que respecta a las rutas de acceso, el sector marítimo de Francia cuenta con una extensa red de 6.000 kilómetros de vías fluviales y aproximadamente 100 puertos. También tiene una infraestructura aérea de vanguardia, cuenta con una red de alrededor de 30 aeropuertos,
muy cerca de París, que se erige como el segundo aeropuerto más importante de Europa. Y también tienen, pues, igual pases vehiculares con regulaciones para las carreteras y todo lo demás que es necesario para hacer una buena cadena de abastecimiento. En cuanto a los canales de comercialización, una vez arribado el ingrediente y puesto en el almacén, el importador distribuidor suele hacer una verificación directa de la mercadería y también verifica la inocuidad de la misma, ¿no? Este es el valor añadido más importante por un importador distribuidor que aporta al ingrediente, porque garantiza a sus clientes que el ingrediente que está distribuyendo cumple con los estándares exigidos respecto al contenido y respecto a la inocuidad del producto. Eventualmente podría darle también un tratamiento adicional para eliminar alguna impureza o corregir alguna contaminación si es que fuera necesario. Muchos fabricantes de cosméticos o productos de cuidado personal podrían comprar directamente un ingrediente de un fabricante en el extranjero. Sin embargo, prefieren no hacerlo directamente porque entienden que la tarea de validar al fabricante, sus prácticas de manufactura y certificaciones, y también la calidad e inocuidad, es una tarea un poco ardua y también debe ser asumida por un importador o distribuidor, y están dispuestos incluso a pagar un poco más por ese servicio. Y esto es lo que hace relevante que tanto los importadores, los distribuidores o los fabricantes en esta industria pues le den valor a este tipo de observaciones. Ahora vamos a mencionar cuáles son los ingredientes que según el estudio se han identificado como oportunidad. En general vemos mucho el uso de aceites en el caso de Alemania y ahora vamos a detallar un poco cada uno de ellos. Por ejemplo, acá podemos ver que es un aceite esencial facial que como principal claim tiene el uso de aceite de chía en su presentación. En la caja lo podemos ver, que aparte que tiene glutatión, el principal ingrediente que ellos resaltan es el aceite de chía. Este producto tiene un precio de alrededor de 97 euros, es un frasco de 30 mililitros. Y vemos la empresa que lo está ofreciendo. Y también tenemos cómo es la composición de ingredientes y la consistencia, ¿no? Vemos que es un aceite que tiene, entre otros ingredientes, en relevancia tenemos también alrededor del séptimo ingrediente, el aceite de chía, lo cual quiere decir que tiene por lo menos una considerable cantidad incorporada en este producto, ¿no? Porque los demás ingredientes que van hacia el final, como el aceite de palta, por ejemplo, es menor. Vemos, por ejemplo, que acá que Veleda tiene también un tónico revitalizante para el cabello. Este es hecho a base de romero. Y en este producto vemos que, por ejemplo, el precio ofrecido al público final es de 12 euros. La cantidad es una cantidad pequeña, bueno, es una botella de vidrio que tiene 100 mililitros y dentro de sus ingredientes principales vemos que tiene pues el aceite de romero, ¿no? El aceite de hoja de romero. Y reclaman también que este es un producto orgánico. También tenemos este producto que tiene como principal claim que ofrece el aceite de jojoba. Tiene un valor de 18 euros aproximadamente. Es un frasco que contiene 100 mililitros, una botella de vidrio, y tiene el aceite de jojoba en semilla dentro de sus principales ingredientes. También reclama ser orgánico, un cultivo ecológico. Y esto tiene el certificado también, ¿no? Entonces, vemos que este tipo de aceites cada vez está más presente en el tipo de productos que van lanzando. Tenemos ahora un producto que es aceite de Sachainchi y vemos que dentro del principal claim resaltan que este proviene del Perú, ¿no? Y que es 100% puro y orgánico. Es un aceite facial. Tiene un costo de 29 euros. Esto ya al público final. Y tiene un contenido aproximado de 30 mililitros. Vemos que dentro de su principal ingrediente o el único que están declarando es que es 100% aceite de Sachainchi. También para la misma marca
tenemos una mezcla de aceites amazónicos y ellos declaran que esto también contiene aceite de palo santo. El precio de este aceite son $120 al precio del producto final y vemos que contiene 30 mililitros dentro de sus ingredientes principales. Están mencionando que tienen incluso aceite de aguaje, aceite de ungüragui, aceite de sacha-inchi, de copaiba, como mencionamos también contiene un porcentaje de palo santo. Y es natural, dan, también tienen claims de que es natural. Y bueno, esto también lo hace atractivo, ¿no? Y vemos que en el precio, pues, esto se ve reflejado, ¿no? Son 120 € prácticamente. También tenemos esta crema que es una mascarilla para hidratante con un valor de €25. Y este producto, bueno, es una crema mascarilla que dentro de sus principales ingredientes también declaran tener extracto de tara de procedencia peruana. Entonces, vemos que también ya el uso de este reclamo declarado sobre la procedencia de un ingrediente de un país en particular como el Perú, ya lo vienen valorando. Y bueno, aparte este producto también tiene la certificación y es de origen orgánico. En cuanto al análisis de la demanda, vemos que el perfil del consumidor en el segmento B2B emerge como el más representativo para la oferta peruana, siendo principalmente compuestos por empresas distribuidoras mayoristas de aceites esenciales y químicos aromáticos, así como fabricantes y distribuidoras de colorantes y pigmentos, ¿no? En el caso del mercado alemán, el consumidor tiene un marcado interés ecológico, tiene una inclinación también notable hacia búsqueda activa de información sobre los ingredientes, valora también el tema ético, manifestando una preferencia por productos que no han sido sometidos a pruebas en animales, apreciación por el origen natural también de los ingredientes. En el caso de Francia vemos un marcado interés por productos más sostenibles y a la vez éticos. En el año 2022 se registró un notable aumento en la demanda de cosméticos con ingredientes naturales, libres de químicos agresivos y una clara preferencia por marcas comprometidas con prácticas éticas o también envases ecoamigables. La transparencia en los ingredientes, la trazabilidad y la procedencia de los productos son aspectos cruciales para los consumidores franceses. Y es por eso que vimos hace un momento que ellos declaran la procedencia del país, de los ingredientes en proveedores y también para ellos es valorado. En cuanto a las tendencias actuales y futuras, vemos que la demanda de cosméticos orgánicos y naturales es una de ellas, que es lo que habíamos mencionado hace un momento. Lo mismo el gasto per cápita en el cuidado personal se viene incrementando, sobre todo en el cuidado de la piel. En la clase media, que para ellos es una clase importante, que contribuye bastante al gasto en este tipo de productos, y la conciencia también por los beneficios del uso de cosméticos, ¿no? Entre ellos tenemos la innovación y tendencias de los productos, que en respuesta a la creciente demanda de productos naturales, los fabricantes están desarrollando productos innovadores, ¿no? Utilizando extractos botánicos y naturales. También la sostenibilidad, las certificaciones como el Cosmos o EcoCert, está cada vez en aumento en Europa. También está la cosmética holística y el bienestar emocional, brindar cada vez experiencias sensoriales a los consumidores finales. También tenemos la gestión sostenible de los residuos, fabricaciones sostenibles. Tenemos, bueno, según el análisis de datos de Statista, destaca que hay una alta demanda global en general sobre ingredientes naturales como los aceites naturales, el aceite de coco, productos naturales como la vitamina E y el ácido láctico, entre otros. En cuanto a la percepción del producto peruano, a pesar de los esfuerzos de las empresas peruanas, la presencia de los productos cosméticos de origen peruano en la industria alemana es aún bastante limitada. Si bien el Perú es reconocido por sus divisiones de ingredientes para nutracéuticos y alimentos, pero no logra destacar todavía en la categoría de ingredientes para cosméticos. Es más reconocido como proveedor de productos para fines alimentarios. En cuanto a los aceites esenciales,
El Perú es reconocido también como por el aceite esencial de Palo Santo principalmente y el aceite de molle. Y tenemos que la creciente oferta de aceite de Palo Santo, de Palo Rosa está posicionando al Perú como un nuevo proveedor, ¿no? Se ha comenzado también a adquirir el aceite esencial de almizcle, que es un aceite esencial de alto valor con un precio FOB superior a los 10 mil dólares por litro. En el ámbito de los ingredientes de color, Perú también es reconocido como proveedor de carmín de cochinilla y bichina. Tenemos subsidiarias de empresas alemanas que operan en el Perú, pero están aportando también mayor valor agregado, como se mencionó. Hay el carmín de cochinilla también los consumidores veganos y están preocupados por el bienestar animal, ¿no? Ya que esto proviene pues, de un insecto, entonces muchos de ellos prefieren optar por ingredientes más, ya sea vegetales o sintéticos, sin que tengan que ver con maltrato animal. Como requisitos de acceso al mercado, vemos que las medidas arancelarias se consideran importante destacar que existe una preferencia para los productos de origen peruano y para beneficiarnos de dicha preferencia, los productos deben tener un certificado de origen. Tenemos que sobre el valor añadido en lo que es Alemania, se tiene un impuesto del 19%. Vemos que las subpartidas de aceites esenciales, tanto como la 330190, como la 330190-100, tienen un arancel de alrededor de 2,3 al 3%. Y en el caso del Perú, este arancel hace que se aplique el 0%. Si utilizamos un certificado de origen para la desgravación arancelaria. En el caso de las subpartidas 121190, que son las partes, plantas y semillas, y que son utilizadas principalmente en perfumería o farmacias, tenemos que el arancel es cero y también el Perú tiene el arancel preferencial, ¿no? Con el certificado de origen opcional, porque no tienen tampoco para otros mercados esta restricción o aranceles aplicables. En el caso de Alemania, para la subpartida 330190, vemos que el arancel aplicable es el 2,3% y en el caso del Perú, la preferencia hace que sea aplicable el 0%. Y en este caso, deberían obtener el certificado de origen también para este fin. En cuanto a las leyes y regulaciones de cosmética natural, en el marco regulatorio de la Unión Europea para productos cosméticos, se detalla en la regulación S número 1223-2009 que en la presente normativa los siguientes aspectos deben ser tomados en consideración para que las empresas peruanas puedan ingresar sus productos al mercado de la Unión Europea. Contar con las siguientes certificaciones: Neitru, Cosmos, Ecocert, RCPO. También son valorados que sean libres de crueldad, la sociedad vegana o los sellos de AVE. Ahora vamos a ver un poco de las ferias y contactos de interés. En lo que corresponde a las ferias, vemos que InCosmetic Global es una feria anual que, bueno, cada año cambia de lugar. En el año 2023 fue Barcelona y en el 2024 está programada para París, ahora en abril. Y vemos también que tenemos como relevante la Feria Cosmetic 360, es una feria especializada en ingredientes que se realiza en Francia. Y aun cuando en ella exhiben empresas de diversos países, especialmente de la Unión Europea, se realiza en París y el 2024 se va a realizar en el mes de octubre. También es una feria importante para poder mapearla. También está el Congreso de CEPAWA, que también tiene una feria y se realiza en Berlín, Alemania. En el año 2023 se realizó en el mes de octubre. Otra feria relevante tenemos la Cosmoprof y la sección Cosmopac, que es una feria más importante a nivel global para productos de belleza y productos de cuidado personal. La feria también cuenta con un área llamada Cosmopac, donde se puede ver los insumos para lo que es envases y embalajes de este tipo de industria. También podemos ver que tenemos la Federación Europea de Ingredientes Cosméticos,
que es una asociación comercial que reúne a los fabricantes europeos de ingredientes sintéticos y naturales para la industria cosmética y cuidado personal. En la página web podemos ver todos los detalles sobre lo que ellos recomiendan, tanto como requisitos y otra información relevante para el sector. En el caso de Francia también puntualmente tenemos que el Cosmetic Valley es la organización que reúne, coordina y apoya a empresas, centros de investigación, universidades y escuelas del sector en lo que respecta a perfumería y cosmética francés. También ellos brindan bastante información para poder apoyar y también tienen resultados de ciertas investigaciones que han hecho en ese portal. También tenemos la ESFC, que incluye hoy 800 miembros, la sociedad individuales que representan a 375 empresas, instituciones y universidades a la vez. Es una sociedad científica cuya misión es promover y difundir el conocimiento de todas las disciplinas científicas vinculadas a la cosmetología. Hablemos de química, biología, físico-química, entre otros. En el caso puntualmente de Alemania, tenemos una asociación industrial y comercial de fabricantes y distribuidores de cosméticos. También incluyen artículos de tocador, perfumería, detergentes y productos de limpieza para el hogar. También podemos ver que tienen la Sociedad Alemana de Cosmética Científica y Aplicada, que es una asociación que tiene como objetivo fomentar la investigación científica, la formación y el desarrollo técnico en el ámbito de la cosmética. Entonces, en estos 4 o 5 lugares podemos ver también información, todo lo que es relacionado a requisitos, certificaciones, tal vez incluso en algunos casos nuevas investigaciones sobre ingredientes que se estén incorporando a los productos de estos 2 países y los requisitos que vayan a requerir para los nuevos o productos generales que vayan a querer ser exportados a estos países. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta para poder que me den el pase para poder responderlas, por favor. Gracias. Gracias, Pilar. Vamos a establecer algunas preguntas. Aldo, bueno, hace un comentario y dice, la cochinilla peruana sigue siendo un insumo importante para los productores cosméticos. Bueno, sí, en realidad sabemos que gran parte de esto va para la industria alimentaria, pero sí se sigue incorporando en lo que son cosméticos. Ahora, si bien es cierto, los consumidores finales están cada vez empujando más a las industrias para que utilicen colorantes que no tengan que ver con origen animal, como lo es la cochinilla, pero todavía sí, porque también la masa que se mueve alrededor de esta industria es tan grande y las alternativas que se tienen como colorantes naturales vegetales no son relevantes, ¿no? En cuanto a cantidad, o sea, no llegan a abastecer toda la necesidad que se tiene. Y en el caso de optar por sintéticos, también saben que muchas consumidores finales o muchas empresas evitan colocar colorantes sintéticos, ¿no? Que puedan a la larga hacer un daño, ya sea a nivel endocrino, a nivel de piel, de coloración, incluso de la piel. Entonces, todavía sí sigue siendo relevante, pero sabemos que ya de acá a un par de años, a lo mucho, esto va a tener que cambiarse, ¿no? Porque sí es cierto que el consumidor final de productos cosméticos tiene bastante, digamos, preferencia y a la vez ejerce mucha presión para que se haga este cambio, ¿no? Y sea declarado dentro de los claims de los productos finales como cruelty free. Perfecto, Pilar. Hacen un comentario, Elisa. ¿Podrían dar la web de dónde sacan estos cuadros estadísticos de productos, partida y subpartida? Sí. Se tiene en realidad muchos portales de acceso público y en cuanto nosotros tengamos la subpartida, digamos, más extensa, se va a hacer un poco más preciso. Sin embargo, lo que debemos mencionar es esto, ¿no? En el caso de los ingredientes cosméticos peruanos, muchos están dentro de una partida bolsa. Entonces, yo podría mencionar la partida 15-15-90, digamos, donde tenemos varios aceites. Entonces, está incluido el aceite de Sacha Inchi, podría estar un aceite de, no sé, de palta, de oliva. Pero el asunto es que
para poder nosotros hacer esta discriminación, hay que agarrar también otros datos que muchas veces vienen dados por la SUNAT y hacer un análisis muy minucioso de partida por partida. Tenemos portales generales, sí, como por ejemplo puede ser Trademap, y en Trademap nosotros ingresamos solamente hasta los 6 dígitos, ¿no? Y ya ingresando al detalle de cada país o de cada partida, sí se puede obtener una cifra un poco más cercana, discriminada, de cada una de las subpartidas, pero sabemos que esta cifra hasta cierto punto no es exactamente todo lo que confiere a ingredientes para el rubro cosmético. También pueden estar mezclados con lo que viene a ser para el destino de consumo de alimentos o ingredientes para alimentos. Entonces, bueno, Trademap es una buena alternativa y que es de acceso público, ¿no? Hay otras que sí ya son de paga, como por ejemplo puede ser Veritrade y otras más, pero es una buena plataforma en todo caso para poder ir investigando ahí. Bien, Pilar. José Cotos, ¿qué productos es el más rentable para exportar a ambos países? Ok, no sé si en todo caso le di mucho, voy a buscar acá la lámina, no sé si le di mucho énfasis. Hay un aceite que ha llegado a exportarse con un precio de $10,000 el litro. Entonces, si hablamos del más rentable, pues podríamos ver este aceite, ¿no? Que es el almizcle vegetal. Y ahí tenemos el nombre científico, acá en el tercer párrafo, que dice: en cuanto a los aceites esenciales, el Perú es reconocido principalmente por el aceite esencial de Palo Santo, de aceite de molle. La creciente oferta de aceite de Palo Santo, perdón, de Palo Rosa, está posicionado al Perú como un nuevo proveedor y se ha comenzado a adquirir el aceite esencial de almizcle vegetal. Ahí está el nombre científico de este tipo de aceite, y es un aceite esencial de alto valor con un precio FOB superior a los $10,000 por litro. ¿Por qué? Porque este tipo de aceite, ya como les mencioné, el Perú sí ya lo está exportando, hay una empresa que lo está exportando, y este tipo de aceite está valorado porque es un fijador de aromas. Entonces, en la industria del perfume, que sabemos que es una de las más caras, tenemos fijadores que en años anteriores se utilizaba, pues, de procedencia animal, ¿no? Y el almizcle animal provenía de una glándula de unos que el animal tenía que morir para que justamente se saque el aceite. Entonces, dado que toda esta presión hacia virar a ingredientes de origen animal han hecho que se haga una búsqueda para encontrar aceites, o perdón, ingredientes de manera natural, vegetal, y que cumplan la misma función. Y en este caso, el almizcle vegetal, que es un fijador de aroma, lo cumple tan bien como lo cumplía esta procedencia de la glándula animal. Y al hacer esta misma función y también la forma como se obtiene este aceite, hace que el precio de este ingrediente sea bastante alto, ¿no? Llegar a hablar de $10,000 por un litro de este aceite, pues es el más rentable, y yo creo que a la larga igual va a poder ser, aunque baje el precio, igual va a poder seguir siendo posicionado como una buena oportunidad, ¿no? Sería ideal en todo caso que busque un poco más de información sobre a cuántos metros crece este tipo de planta, que sé que es alrededor de los 2,800 para arriba, y la intensidad con la que debe ser también cultivado para poder el rendimiento, ¿no? El rendimiento del aceite de esta planta, pero vemos que al ser también un ingrediente nuevo, un ingrediente innovador, podríamos aprovechar esta oportunidad de poder sumarnos y ofrecer esto que no todos, no en tantos países se está teniendo como oportunidad o como foco para poder potenciarlo ahora que se necesita cada vez, como mencionaba, abastecer ingredientes de procedencia vegetal y ya no animal, ¿no? Y por años el almizcle ha sido siempre de origen animal.
Bien, hay varias preguntas por interno. Una es, ¿cuáles son las regulaciones específicas que Alemania y Francia exigen obligatoriamente a los ingredientes naturales en la industria de la cosmética? ¿Y cómo difieren de otras regiones del mundo? Bien, acá por ejemplo estoy detallando acá la regulación, el número de la regulación, eso lo podrían consultar directamente ya en la web, porque es una regulación bastante extensa. Pero vemos que dentro de los principales tenemos estas certificaciones, Nature, Cosmos, Ecocert, RSPO, donde habla mucho de lo que de todos los requisitos, tanto de inocuidad, también de eficacia, que todos los ingredientes deberían tener, ¿no? Ahora, la diferencia entre estos, digamos, entre estas certificaciones y los de otros países, es pues que la Unión Europea sí tiene dentro de su regulación un capítulo especializado para determinar qué producto sí es apto para usar en la piel como un producto cosmético o como un producto de cuidado, a diferencia de otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, también puedes ingresar con un producto que se declara como para la piel, pero si en los claims del producto tú puedes decir que esto va a eliminar arrugas y dentro de la declaración de importación dices, no, es solamente un hidratante de la piel, podría ser que en el caso de que haga lo mismo en el mercado europeo o puntualmente en Francia y Alemania, eso sí está incluso sancionado, ¿no? O sea, no se debería hacer claims o declarar algo que el producto realmente no lo va a cumplir y que tengas forma fehaciente de comprobarlo, ¿no? Ya sea con certificados, con estudios, con empresas que hayan hecho las debidas pruebas. Ellos sí tienen estas regulaciones mucho más específicas para validar que los productos cumplan con lo que prometen, ¿no? Mientras que en otros países no necesariamente, basta con que saques los permisos para comercializarlo dentro de un paraguas general y eso puede ser enviado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú tenemos que Digesa. Si bien es cierto, pueden, digamos, darle el permiso para poder incluir un producto de cuidado. Digesa no va a validar si realmente el producto es para lo que se dice. Si es un shampoo que uno dice elimina la caspa, pero van a decir, ok, sí, cumple los requisitos de que sea un shampoo y bueno, pero no, nunca van a llegar a decir si efectivamente tú lo estás cumpliendo, qué certificados tienes para poder venderlo al público final. O sea, en esta especificidad de requisitos, tanto Francia como Alemania, ya que tienen una industria tan desarrollada, ellos sí tienen todas esas limitaciones, incluso también para medir la cantidad de químicos que puedan tener sus productos y no sean dañinos para el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si hablamos de la comparación, se seguía vendiendo el talco que tiene, pues, estos ingredientes, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero el talco que tantos años se venía cuestionando a las industrias como Johnson & Johnson puede producir cáncer, ¿no? Entonces, pero aún con todo eso, ellos siguen permitiéndolo, seguían que se siga comercializando, mientras que en el caso de Alemania y Francia, esto sí ya venía con prohibiciones que incluso ahora muchos de los productos también que ya no deberían incluir talco, ¿no? Por esto de los asbestos, que a veces están, que dicen que siempre está asociado al talco, que no se los puede separar, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferencia de lo que sí en estos dos mercados se puede ver, ¿no? Las exigencias que van a dar siempre para que su población o sus consumidores no se vean afectados por la industria. Bien, veo en el chat que preguntan si en el país nórdico de Suecia el aceite facial de aceites amazónicos
es uno de los más caros de los mercados y qué tanta aceptación o demanda tienen hoy en día, si es muy rentable. Bueno, sabemos que estos aceites amazónicos son algunos de los más caros y tienen bastante aceptación. Y en cuanto a la rentabilidad, pues tenemos que hablar también algo muy, muy real, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aceite de Sachainchi, que ya viene siendo bastante posicionado en estos dos mercados, que es un poco de los más conocidos, aparte de Lechía, pero Perú como proveedor principalmente de Sachainchi, la forma de procesar el aceite de Sachainchi, pues, en primer lugar, va para, con las limitaciones o con las regulaciones para lo que es consumo alimentario, ¿no? De consumo humano. Pero para cuando se busca incorporar ese tipo de aceite como ingredientes cosméticos, a veces la contaminación o a veces surgen ciertas cosas en la cadena o en el procesamiento de las maquinarias, ya que no se hacen en máquinas específicas solo para ingredientes cosméticos, sino en la misma maquinaria se procesa tanto el aceite comestible como para el aceite cosmético. Entonces, al no tener esos cuidados de separar y tener ambientes, bastante inocuos, muchas veces, si bien se puede hacer una extracción de aceite con miras a ubicarlo en el rubro cosmético, cuando pasan las pruebas dicen, no, esto no puede llegar. ¿Por qué? Porque en la formulación con los demás ingredientes, a veces hay componentes que van a terminar dañando a los demás y esa crema, esa cualquier lápiz labial, lo que fuera que vaya a incorporar ese tipo de aceite, se va a echar a perder porque no tiene la inocuidad debida, ¿no? Porque eso va a estar almacenado o tiene que tener una duración un poco mayor de la que generalmente a veces tiene el tiempo de vida de los aceites que son para consumo o para ser ingeridos, ¿no? Para ser consumo alimentario. Entonces, si bien es cierto, los aceites amazónicos en Europa en general están bastante bien posicionados, habría que ver un poco qué tanto sería la rentabilidad de poder garantizar que estos ingredientes sí puedan ser incorporados en productos cosméticos, ¿no? Con toda la inocuidad necesaria y con todos los estudios o análisis de que efectivamente durante el proceso no hayan perdido las propiedades por los cuales se le está incorporando en un producto cosmético. Bien, Pilar. Hay otra pregunta. Dice, ¿qué factores económicos, sociales y ambientales están impulsando la demanda de ingredientes naturales en cosmética, Alemania y Francia? ¿Y cómo las empresas pueden aprovechar estas tendencias? Sí, estábamos mencionando hace un momento sobre los consumidores. Sí, justo en esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahora la tendencia de la demanda de los productos naturales y orgánicos es justamente la mayor oportunidad, ¿no? No solo en estos mercados, sino en general en todo el mundo vemos que empresas que van cada vez incorporando o declarando que tienen, así sea un 1% de ingredientes naturales como el principal claim, pues hacen que los consumidores finales los vengan a observar y probar, ¿no? Si antes teníamos empresas con productos que declaraban tener ciertos beneficios, ahora el consumidor final ya no solo espera estos beneficios, ¿no? Sino espera que aparte puedas contener o puedas haber incorporado algo natural. Eso por un lado. Ya como, incluso como por defecto, ¿no? O sea, no te lo debería, yo pedir, sino que tú como empresa ya lo deberías incorporar o ya te deberían hacer dármelo. Entonces, en ese sentido, pues todas las industrias, hemos visto no solo la de los cosméticos, también la industria alimentaria, que cada vez todo lo que viene a ser natural, botánico, viene bastante bien aceptado por los,
por los consumidores finales, ¿no? Y sabemos que estos, pues, no son en masa, ¿no? No son como los químicos que se van a producir de manera masificada. Entonces, ahí es donde también se ve la oportunidad de que las empresas, no solo grandes, también pequeñas, pero que sepan trabajar este tipo de productos para estos fabricantes, puedan beneficiarse de esta oportunidad, ¿no? Ahora también mencionaba la cosmética holística y el bienestar emocional, experiencias sensoriales. En este punto incluso también podemos hablar y agregar que los consumidores finales están viendo si esta empresa aparte hace labor social, si de repente con la compra de este producto yo estoy ayudando a una comunidad que está a 4.500 metros del nivel del mar, que voy a hacer una ayuda social indirecta, también es bastante aceptado e incluso preferido, ¿no? Sobre todo en los países europeos, donde también tiene bastante este compromiso con el comercio justo, ¿no? Que se ve bastante en el rubro de alimentos. Entonces, en la medida de que vayamos a proveer insumos, ingredientes naturales, con ya sea certificaciones o estudios que puedan respaldar que efectivamente se cumple con lo que yo declaro que este producto va a hacer y va a llegar a efectivizarse como resultado, ya sea en la piel, en el rostro, donde lo quieran aplicar, y adicionalmente pueda decir que con esto voy a apoyar a una comunidad, entonces eso es bastante, digamos, para el consumidor final, es como un motivador de que yo pueda ir y escoger y por lo menos probar estos productos, ¿no? Y en Perú, por ejemplo, si de repente hemos visto, hay empresas también que lo están haciendo. Teníamos hace no mucho la visita de la empresa Lu Botanicals, que también tienen ingredientes y productos que tienen, si bien es cierto, la mayoría de sus ingredientes naturales, pero nos hablaban que también la duración de sus cosméticos finales es corta, ¿no? Dado que los ingredientes, pues, no se pueden, a menos que tengas químicos, no vas a tener un tiempo de vida de 2, 3 años, 2 años o 24 meses, que su mayoría son los productos cosméticos. De ellos solamente duran 6 meses aproximadamente, hasta 1 año creo en el máximo, pero toda la búsqueda y la garantía para su cliente final de que este producto va a cumplir con lo que está declarando y que los ingredientes son inocuos y efectivamente vienen apoyando a una comunidad que tiene pocas oportunidades, incluso comedores populares, etcétera. Eso hace que, pues, también su comunidad de consumidores se sientan identificados y apoyen este tipo de iniciativas. Bien, Elisa hace la pregunta si en el Perú, ¿cuáles son las principales certificadoras y o laboratorios orientados al sector cosmético para exportar al mercado europeo o hay que buscarlo en el extranjero? A ver, en el Perú sí tenemos laboratorios, por ejemplo, ahora último, bueno, en Perú hemos trabajado con el laboratorio de la USIL, que es un laboratorio que tiene bastante todos los parámetros para poder verificar tanto la efectividad, que son los test de eficacia de los ingredientes, también tienen un tiempo de prueba en laboratorio, se ha hecho. Para 5 ingredientes peruanos se ha hecho estas pruebas en personas en un determinado tiempo medido bajo ciertos escenarios para ver si efectivamente digamos, las bondades de estos 5 ingredientes estudiados se vean reflejados con pruebas físicas de evaluación y se confirme que efectivamente, pues, por ejemplo, el aceite de drago sea hidratante o que el sachaí, perdón, que el aceite de aguaje proteja de los rayos UV. Entonces, podría decirte que al menos nosotros lo que hemos probado el laboratorio de la USIL, de la Universidad San Ignacio, es muy bueno. Ahora, en cuanto a los particulares, ¿qué te puedo decir de los particulares? Lo que depende mucho es que
cómo vas hacia atrás más bien? O sea, si tú tienes una empresa a la cual estás ofreciendo, ya tú primero vas con tu certificado de pronto del auxilio. Y también va a tener que ver qué es lo que te pide en contraposición tu posible cliente, ¿no? Ellos también tienen muchas veces laboratorios en los cuales ellos confían. Tú puedes decir, oye, yo confío en USIL, pero si ellos te dicen, no, yo confío en este laboratorio que está en mi país, que yo lo conozco, que sé cómo opera su planta, etcétera. Entonces, mandas una muestra y ellos evalúan. Si ellos dicen sí, y te compro. Entonces, va mucho de ambos lados, ¿no? Creo que con eso podría estar respondiendo un poco tu pregunta, ¿no? No solo parte de qué es lo que yo busco, sino lo que mi cliente también busca. Ok, José Cotos dice, ¿es necesario la certificación ISO 9000 para exportarles o no es necesario? Bueno, ahí sí, yo creo que en este caso, primero son las certificaciones propias de estos dos países, que son las que hemos mencionado acá. Las certificaciones adicionales, pues no, digamos, son un plus que podrías agregar. Por ejemplo, podríamos hablar de acá un sello de comercio justo, etcétera. Pero como regulación, todas las vas a encontrar en este marco regulatorio de la Unión Europea en general, ¿no? Y ahí te dicen qué es lo que sí necesariamente. Y lo que no, pues ya va como plus para tu proveedor, para el cliente, perdón, para el cliente el que te va a comprar. Bien, la última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos más comunes que enfrentan las empresas extranjeras al exportar ingredientes naturales de cosmética a Alemania y Francia y cómo pueden mitigarlos de manera efectiva? Bueno, en cuanto a los riesgos o en todo caso las partes más críticas, siempre viene siendo el tema de que todo el proceso del ingrediente en sí mismo, o sea, porque en este mercado ya no hablamos de precio, ¿no? O sea, ya no hablamos de que yo voy a competir por precio, porque podríamos incluir un ingrediente un poco más caro, pero si yo garantizo que en toda la cadena sea un producto inocuo, apto y que cumpla durante el proceso, no sea degradado, que durante el traslado no haya sido contaminado, etcétera. Esos son los mayores riesgos en esta industria, ¿no? Porque llegar tu ingrediente y que vean en el análisis de laboratorio antes de incorporarlo en el ingrediente, en el producto final, ya sea en la crema, en el bálsamo, ver que ya es simplemente un aceite que no tiene mayor propiedades porque de pronto, no sé, se estuvo mucho tiempo expuesto al sol, a los rayos directos y se ha degradado, entonces ya es una pérdida total, ¿no? Por eso es que hacía mucha mención sobre el cuidado y todo lo que conlleva en la cadena misma que está bajo nuestro control, que es la fabricación, la recolección, la extracción, el almacenamiento y hasta encontrar como el análisis necesario para este ingrediente y que me diga sí, está apto. Entonces ya después ahí puedes salir y ofrecerlo, porque incluso hay empresas que siguen buscando proveedores, pero ¿qué sucede? Que como el caso de India, por ejemplo, ¿no? Muchas veces sus ingredientes están, por la forma como se procesan, muchas veces contaminados. En el caso del Perú también he escuchado muchas veces que los ingredientes, si bien es cierto, son buenos, son hasta de comercio justo y todo, pero llegan y los analizan y están contaminados o tienen elementos que no van a ser posible que se incorpore en un cosmético porque va a dañar toda la fórmula y eso no va a servir o se va a... Su tiempo de vida ya no va a ser 6 meses, se va a cortar en dos porque tiene algo que va a hacer que luego proliferen, no sé, hongos, se me ocurre. Entonces, la cadena en la que estamos nosotros en control, esa es la parte más crítica en esta industria.
Esa sería mi respuesta. Ok, Pilar, bueno, les pedimos a los usuarios completar el enlace de la encuesta de satisfacción y, bueno, a tus palabras finales para dar por culminada la ponencia del día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias por su atención, también gracias por las preguntas. Si desean alguna consulta adicional, ahí está mi correo, pueden escribir. Y el estudio en sí mismo es bastante extenso, tiene alrededor de como 100 hojas, pero siempre que se necesite alguna información un poco más puntual, también se puede consultar, lo tenemos en el portal exportemos.p, donde también se vienen colgando estos estudios. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Pilar. A todos y a todas, nos estamos volviendo a conectar a las 11 con la segunda ponencia. Gracias. Gracias.